Además de ser un clásico de lo que vamos a hablar, estamos con dos personas realmente con personalidad, no solo trayectoria, ¿no?, sino que tienen presencia permanente y un futuro que vamos a recordar ahora, así de manera bradburiana, ¿no? De alguna manera, yo siempre hago así alguna cita intelectualosa cuando estoy con gente culta, más que nada porque queda bien. ¿Cómo les va? Bien. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás, Peso? Gracias. Jorge Ricci, y lo nombro cronológicamente. No es que haya perdido la caballería. Ay, no. Y la Negri, la Negra Correa, la. Claudia Correa, Negra, ¿eh? Uh-huh, así es. Yo referente, como decíamos en esa especie de prólogo, uh-huh, referentes ineludibles de lo que es el arte y más que nada del teatro, pero no puedo decir más que nada del teatro, porque el teatro es más que teatro. Mucho más. ¿Cómo? Ya no es más el argentino del teatro, ahora se llama... Argentino de Artes Escénicas. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esto en realidad es algo creado, producido y gestionado por la Secretaría de Cultura, sí, de la Universidad Nacional del Litoral, que ya hace más de 15 años, sí, trabajando en este festival, que antes era Argentino de Teatro y Argentino de Danza, por otro lado, eran dos. Y dos argentinos, y sentimos la necesidad, porque así... son las artes escénicas, que cada vez están más fusionadas, que cada vez los lenguajes de la danza, el teatro, se fusionan y comparten muchas más cosas. Entonces es Argentino de Artes Escénicas. Este ya va a ser el tercer año que transitamos. Como... Así es. Jorge, vos has, sí, estado en todo, creo, ¿no? Por lo menos, sí, en la, claro, mayoría. Sí, sí, sí. ¿En todo? Sí, ya estamos 11, 12... Este es el 16. 16. 16. Coño. No pensé que teníamos tantos años. Te olvidaste cuando bailaron el vals. Claro. Los 15. Los 15. No, la verdad es que estas son las cosas que en Santa Fe se van instalando en la actividad artística de una manera muy especial, muy singular, ¿no? Así como hay emprendimientos privados, yo siempre me gusta... hablar de lo que hacen los artistas a veces, no las instituciones, pero en el caso de la universidad siempre estuvo, sí, relacionado con la resonancia de lo que la universidad podía dar a las distintas artes, disciplinas artísticas, ¿no? Es decir, entonces, así como hubo en algún momento una necesidad de un ciclo de música en el Paraninfo, la necesidad de otras formas, El festival o el encuentro que en noviembre... La Bienal de Arte Joven. Dinámicas y convocantes. Sí, 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 sí. Y en el caso de este Argentino de Artes Escénicas, que ya todo el mundo sabe que es en los primeros días de noviembre, uh-huh, este año va del sábado 5 al sábado 12 de noviembre, uh-huh, saben que allí... van a ver, no digo los mejores espectáculos del país, pero van a ver buenos espectáculos que vienen de distintas disciplinas, como decía recién Claudia, es decir, tenemos
un teatro variado, digamos, un teatro de texto, un teatro de imagen, un teatro danza, un teatro físico. De pronto hay espectáculos donde la música se mete abiertamente. Abrimos justamente con un clásico, sí, digamos que con una compañía, de Buenos Aires que se llama Compañía Urraca. Ajá. Es una compañía muy conocida y que hace música con objetos, pero no es solo música con objetos, ellos realmente tienen un manejo del texto y del cuerpo increíble, así que son bailarines y actores en escenas haciendo su propia música con objetos y brindando un espectáculo realmente muy, muy llamativo para abrir un festival y apto para todo público. Y con un humor muy original, mucho humor. ¿Dónde es el escenario? La apertura es en la sala mayor del Teatro Municipal, el sábado 5. Y ese mismo día se produce un hecho para nosotros fundamental dentro del argentino de artes escénicas, que es el estreno de la nueva comedia universitaria. Todos los años, digamos, abre el argentino de artes escénicas la nueva comedia universitaria, que después actúa durante todo el año. Bien. Ya pasó el año pasado con Boquitas Pintadas de Manuel Puy. Ajá. Y ahora hay un espectáculo dirigido y escrito por un joven director santafesino, San Justino, de San Justo, Luca Ranzani, que ganó, digamos, una convocatoria que se hizo para esto, y con un texto propio, ¿cómo es el título? Amado o Perdido. Amado o Perdido. Se llama la obra. ¿Y dirige? Dirige Luca Ranzani, y la dirección y el texto es de él. Ese es el primer día, todos los días hay dos espectáculos. Eso es lo que es respecta al inicio en sala. Claro. Pero a las 18 horas, en el Foro Cultural Universitario, en la parte donde es el hall, digamos, donde antes estaba el bar, vamos a hacer un homenaje a nuestra amada, querida Vero Bucci, que nos dejó lamentablemente. Sí. Y que todos la extrañamos por su valor, tanto como persona como artista completa. Y entonces va a haber un homenaje que está organizado por Roberto Schneider en el hall del Foro Cultural a las 18 horas. ¿Va a exponer Roberto? Sí, y se van a exponer fotografías y vestuarios y cosas que donde ella participó con su vasta capacidad artística. Así es, ¿no? Así es. Así que ese día va a ser muy, muy intenso, desde todo punto de vista. ¿Ese sábado? ¿Cómo? Sábado 5. Claro. Luego seguimos todos los días. Ajá. Con distintos espectáculos. Y no solo espectáculos, también tenemos una franja, que es lo que decía Claudia, es decir, la franja de las 18 horas, que se repite después con la presentación de una antología de autores santafesinos, se repite con una mesa de críticos de todo el país, y se repite después con un espectáculo que también pertenece a la producción de cultura de la universidad, que es Pilar tiene Pilar. Un aroma. Pilar. A ver, como para un poco aclarar esto, es tanta la actividad cultural que tiene nuestra Secretaría de Cultura, la verdad, de la universidad, es que a nuestro frente está el Chillo Novar. Que sí, es el secretario de Cultura. Y todo un equipo fantástico que trabaja ahí, realmente muy comprometido, desde la directora Marilyn García y todo el equipo de gestión que la acompaña. Estamos trabajando con una plataforma que se llama Trayectoria. Esa nueva plataforma lo que hace es convocar a la gente para... ¿Cómo? Trayectoria. Es decir, el acompañamiento de trayectos artísticos. Es como un joven artista o un grupo de artistas quiere hacer su propio trayecto. Bueno, en la Universidad Nacional del Litoral encuentra ese acompañamiento a través de esta plataforma que se llama Trayectoria.
Entonces hubo dos convocatorias, ya el año pasado lo mismo, este año se volvieron a repetir, convocatoria para artes escénicas, una fue la de teatro, y otra para espacios urbanos, creación de proyectos coreográficos para espacios urbanos. Se presentaron proyectos, se seleccionó uno, que fue el ganador, y este es el que se va a presentar el sábado en el cierre del Argentino de Artes Escénicas a las 18 horas, enfrente del Teatro Municipal, ahí en la plazoleta Fragata Sarmiento. Así es. Sí, porque claro, son intervenciones urbanas. ¿Esto es a qué hora? A las 18, bien, el sábado 12. Claro. Al atardecer. Pero claro, todos los días, domingo, lunes, del 5 al 12 todos los días. Hay actividades paralelas. No, y hay espectáculos y actividades paralelas, digamos. Hay dos funciones, dos funciones, exacto, en sala todos los días. Bien. Sí, sí. Algunas inclusive se repiten, las que son en salas, ¿sí?, pequeñas, como claro, la Sala Maggi del Foro Cultural, que claro, tiene una capacidad reducida. Entonces los elencos que están programados en esa sala hacen dos funciones. Claro. Bien. Hay una cosa que es importante destacar, que es, no es casual para nosotros haber denominado argentino a estos encuentros. A estos encuentros, que como el de artes escénicas, tienen el espíritu de que esté presente gran parte de las distintas regiones del país. Por ejemplo, este año hay un espectáculo que llega desde Patagonia, que se llama La Edad de la Ciruela. Okay. Hay un espectáculo que llega del noreste, desde Corrientes, que es un clásico, es que dirige Edgardo Dip, un clásico español. De Córdoba vienen dos espectáculos de Rosario. Hay otro espectáculo que es un homenaje a Lito Seckmann, la última dirección de Lito, que falleció el año pasado y fue uno de nuestros grandes maestros de la región. Hay la comedia universitaria, el espectáculo de Pilar también, que pertenecen a la ciudad de Santa Fe. Y elencos de Buenos Aires, y obviamente, exacto, bueno, la producción, claro, en Buenos Aires. Lo que pasa es que en muchos festivales a veces hay mucho Buenos Aires y poco el resto del país. Nosotros siempre mantenemos un delicado equilibrio, que va en un 50%, digamos, a Buenos Aires, que es naturalmente el lugar de mayor creatividad, pero no porque sea Buenos Aires, sino porque están muchísimos provincianos trabajando ahí también. Sí, sí. En realidad son más los provincianos que vienen que los porteños, vienen de todo. Pero Tucumán también. Tenemos espectáculos del noroeste con Tucumán, es decir, están las distintas regiones del país representadas. No hay una grieta, digamos. No, para nada. Porque sí hay grietas, garbos. Hay muchos garbos. Tengo que hacer esas cosas, si no, también equivocarme. Para saber más, sí. ¿Dónde? Claramente muy bien todo expuesto, sí, pero hay una cuestión totalmente ineludible que son las redes sociales, sí, sin duda. ¿Cómo puede hacer la gente que nos está viendo y que se entera de pronto y no escuchó detalles o se le perdió algo o lo que fuere? ¿De qué manera pueden si cuentan con el servicio de internet en la página de la Universidad Nacional, claro, del Litoral, está puesta toda la programación, claro, completa, claro, de horarios, salas y demás. Después el Foro Cultural Universitario va a tener, claro, las agendas con toda la programación, claro, completa, que eso se retira gratuitamente de ahí, del Foro Cultural. A través de la página en Facebook de la Secretaría de Cultura de la Universidad también va a salir toda la programación completa. Y el diario El Litoral obviamente va... permanentemente. Diariamente, sí. Sí, diariamente. Va un artículo donde sale toda la programación, claro, completa también. Es importante destacar que, bueno, que el precio de las entradas es realmente módico, muy es de 60 pesos general, ese es el único precio, que se van a poder adquirir
en forma anticipada en el Foro Cultural Universitario, 9 de julio, 21:50, a partir del lunes 31, de 8 a 22 horas. ¿Conviene esto más que, por ejemplo, que ir al teatro? Y si no, en la misma sala, generalmente las salas con gran capacidad, claro, se no va a vender problema, el mismo claro. día a partir de las 19 horas. Y bueno, claro. Las salas, obviamente, esto lo cuenta con el apoyo del Ministerio de Innovación y Cultura, porque el Centro Cultural Provincial va a ser una de las salas. Para alguna de las compañías, el teatro el gobierno municipal, de la ciudad, claro. Entonces a través del teatro municipal, su sala mayor y sala marechal, la Secretaría de Cultura de la Universidad. Y tenemos un apoyo muy importante del Instituto Nacional del Teatro, que desde hace varios años viene apoyando económicamente a la gestión que naturalmente la universidad necesita de esos buenos apoyos, porque así permite crecer el evento artístico año a año, ¿no? A nivel nacional. Sí. Y además, bueno, la presencia siempre de críticos teatrales y en artes escénicas, también, que es muy importante porque ellos después hacen como una devolución. Sí, ahí viene tiene una actividad toda la patota de Roberto. Importante en el evento. Que son periodistas de distintos lugares del país también. Total. Eso también es importante destacar. Que van a ver otros festivales. Sí, claro. Y lo publican en distintos medios. Exactamente. Bueno, ahí me hacen señas que está por caer el telón. Como les agradezco sucede. Muchísimo. Que se apaguen las luces. Que se apaguen las luces y se cierre el telón. Que tengan lo que se merezcan, que se lo merecen y más. Muchas gracias. Porque indudablemente es un hito ineludible lo que es el argentino ahora del teatro y artes escénicas. Si no dudaba, no soy yo. No sé, no era. Jorge Ricci y la Negra Correa, la cultura de la universidad, el teatro, la presencia de Santa Fe permanente en todo lo que sea arte. Un gustazo estar con ellos, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todo el equipo, gracias. Trabajadores que son. Muy. Y bueno, aquí en el Hernandarias, hablando con ellos, y ahora vamos a recomer seguramente una media luna. Por eso recomiendo el argentino de teatro y artes escénicas. Lo recomiendo.